Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos a un encuentro complutense más. Este además muy especial porque esta vez no tenemos mesas redondas, pero tenemos un concierto que yo creo, conociendo la categoría de los músicos que hoy nos acompañan, pues que va a ser un concierto de cine. Bueno, pues en primer lugar yo quisiera dar las gracias, como no podía ser de otra manera, a la directora de la orquesta, de esta orquesta, de jóvenes estudiantes y colegios mayores, que cuando les hice la invitación, justo además les pillamos en transición de directores dentro de la orquesta, y tanto la directora saliente como la entrante, pues en todo momento todos fueron facilidades para participar en este encuentro. Como bien sabéis, dentro de muy poquito ya empezamos los exámenes en la universidad, y consideramos que esta fecha quizás era la idónea pues para que sus quehaceres con la música pues no les interrumpiese para poder desarrollar este concierto. Quisiera dar las gracias también, hoy que nos acompañan autoridades, tenemos desde vicerrectores, directores de departamento, personal de administración y servicios, directores de colegios mayores y por supuesto el personal de administración y servicios y toda la comunidad universitaria, también los estudiantes, familiares de los músicos. Daros las gracias por este tiempo que vamos a compartir. Un viaje musical, pues que cada uno, cuando estemos escuchando las bandas sonoras, nos recrearán esos momentos, ¿no? Probablemente en la gran pantalla, que hay que reivindicarla también en estos momentos, ¿no? Yo no quiero extenderme mucho más, daros las gracias sinceras. Con esto cerramos este año y este curso de Encuentros Complutense, pero prometemos en el siguiente año dar más guerra. Los colegios mayores, como decíamos, son una orquesta de estudiantes y colegios mayores, y hoy pues, nos honra la presencia de muchos directores. Y los colegios mayores, pues el papel también que juegan dentro de la vida universitaria, esa parte de extensión, y que nosotros, dice nuestra vicerrectora de estudiantes que hoy nos acompaña, nuestro vicerrector de relaciones institucionales, y yo creo que todo el equipo de gobierno, la importancia capital que juegan los colegios mayores en el desarrollo formativo más allá de las aulas, donde se forman como personas y en otros ámbitos diferentes de conocimiento en el que en el día a día se están formando. Así que, sin más, pues daremos comienzo con este concierto. Muchísimas gracias. Según el vídeo, lo vayáis averiguando vosotros mismos. De todas formas, al final del concierto, si alguno tiene alguna duda de alguna de las películas que haya escuchado, alguna duda sobre las obras, le podremos contestar. ¿De acuerdo? Que paséis buena tarde. Capítulo
it is useless to resist. Don't.
Thank you.
escenas no todas son igual de famosas, por así decirlo, no todas son igual de taquilleras. Realmente nuestra elección a la hora de elegir estas obras no ha sido la calidad cinemática, sino más bien la calidad musical. Son obras que han recibido premios, reconocimiento tanto de la persona más culta como de la persona más popular. Y por eso queríamos compartir estas obras con vosotros, dándonos un poco a conocer dentro de este círculo y que esperamos que la hayáis disfrutado, que os hayan gustado las escenas, que las repaso por si acaso alguien tiene alguna duda de las películas que se han visto. La primera era Star Wars, creo que esa no había ninguna duda. La segunda que hemos visto, si no me confundo, es Juego de Tronos, que eso no lo ha visto todo el mundo, pero también es bastante taquillero. La tercera puede que sea un poco más desconocida, se llama Requiem for a Dream. La música nos gusta bastante a los músicos porque es una bastante épica, es una bastante grande, pero realmente es un drama de diferentes personajes bastante normal. Es la única que no es fantasiosa de todo lo que hemos tocado. Después teníamos una película también un poco antigua, pero es lo que digo, no es de gran calidad cinemática, pero sí musical, que era Corazón de Dragón. Después hemos tocado una película japonesa, seguramente os haya pillado un poco por sorpresa el cambio de idioma, pero es bastante, dentro de lo que es la cultura de la animación extranjera, es bastante conocida y la música también es muy, muy, muy agradable a la gente, nos suele gustar bastante, sobre todo los músicos nos encanta y era una oportunidad buenísima para tocar. La siguiente era película de Disney, Enredados, creo que si tenéis hijos o hermanos pequeños seguro que os habéis tenido que ver varias veces. Y después pues hemos tenido ya Piratas del Caribe y lo último es una pequeña sorpresa. Pero que creo que muchos lo vais a conocer, es una de las películas más taquilleras de lo que llamamos de siglo, o sea que supongo que muchos la conoceréis. Y quienes no, por supuesto, sois invitados a preguntar después, si acaba el concierto. Esta es la última, con este pequeño discurso, simplemente agradeceroslo, me despido yo por parte de toda la orquesta y espero que disfrutéis el último tema. Thank you.
durante el próximo curso, durante el curso siguiente, y aportando música distinta, de cine, que no solo, esto es solo una pequeña muestra muy, 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 muy pequeña. No sabéis la cantidad de música de cine que es de muchísima calidad, que es lo que habéis escuchado, realmente es música clásica, tal cual. Entonces, esto es el principio de algo que espero que dure mucho tiempo, que veáis muchas veces y que disfrutéis muchas veces. Así que, pues, muchísimas gracias y hasta la próxima.